Alright, Shalom, hermanos. Primero, más que nada, quiero empezar con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, y Shai, Bahashem, Rakak, Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos también a los hermanos empujando esta palabra en verdad, en sinceridad, en los cuatro rincones del mundo. Alright. En este, este video que va a hacer hoy, va a ser uh, llamado Esaú Edom, el dicho hombre blanco, es el verdadero terrorista, man. O right. una, una variación de, de ese título. Right. You know, porque, como ves aquí en la pantalla, este artículo de, uh, a la carta uh, es titulado: Estados Unidos cierra el año con un récord de tiroteos en escuelas. Dice: hasta 94 incidentes armados se han registrado en centros eh, educativos del país que. Que ve como repuntan este tipo de ataques, man. All right. Dice, a, a pesar de las movilaciones y protestadas contra las armas, man. All right? Y esos nomás son los que se registraron. Y aún uh, a los centros educativos, man. Habían más entre, uh, um, you know, las barras. All right. Uh, había una en, en, en California. All right. You know, en uh, 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 sinagogas de los uh, falsos judíos, all right? y, 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 la, y, y la mayoría, si no todas, de estas uh, gentes que están uh, haciendo los tiroteos son los según dichos hombres blancos, man, all right? Que en realidad, conforme la Biblia, son Esaú Edom, la nación de Esaú Edom, right? Y, you know, ellos... Uh, uh, especialmente su, su, uh, su presidente Donald Trump, él uh, you know, y, y muchos de estos este, racistas uh, del, del triple K, you know, uh, son rápidos para llamar a los dichos latinos, nativos americanos y morenos como los violentos you know, o, o, o gente violadora y you know, um, robadora. You know? Pero mira la historia, man. mira la historia. All right. ¿Quién en realidad le cae esas ese, eh, eh, uh, um, descripciones, man? Alright. Esa el dicho hombre blanco, él tiene una historia grande llena de mentira, de, de matancia, masacres, alright. You know, uh, 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 y de, de, terrorismo, man. Alright. So, so, hey, no, no dejen que estos diablos que la palabra diablo o diabla you know, es nomás significa, simplemente se significa um, uh, engañar man. ser un engañadoso. Right? Solo no dejes a esa UEDOM, estos diablos engañarles que, que ustedes son los, los, la, la, la gente matadora, you know, violentos, te, uh, terroristas, you know? cuando él es el, el que ha traído más sangre y más muerte a este mundo, man, alright, voy a um, poner este video rápido y you no know, para que uh, uh, um, vean este, you know, que, uh, para que confirme las palabras, man, alright que aún es ya están confirmados por el Espíritu. Man. Fue en 1940 en esta escuela secundaria de Pasadena, en California, aquí ocurrió el primer tiroteo escolar en Estados Unidos del que se tenga noticia. El director del centro, al que iban a despedir, mató a cinco compañeros y después se suicidó. Edomita en los años 80 y 90 se registró un aumento de los tiroteos en los colegios hasta llegar al año 2000 fueron años trágicos y especialmente el 2018 el de más violencia en las escuelas con 90 puros sedomitas me puros sedomitas cuatro incidentes armados hasta ahora la cifra más alta se registró hace 12 años y hubo entonces 59 tiroteos en colegios se hecho tan común en los estados el antes era de 50, uh, 50 uh, por ahí, man. 54, si no estoy equivocado, que dijo. Right. Pero este año salió a 94, man. So, rompió récord, man. Estos diablos están enseñando más. Con 17 uh, muertos. Por, por el, la, el tipo de gente que son, man. Esa Uedom la, la, la nación sanguinaria, man. Alright? A manos de un chico de 19 que usó un rifle de asalto, un arma de guerra. Lo que necesitamos es que se prohíba o se restrinja el uso de esos rifles. Son las armas que usan el 80% de los atacantes, reclama el padre de una de las víctimas de Parkland. Pero desde entonces poco o nada se ha avanzado a pesar de las muchas movilizaciones que hemos visto este año en las calles de Estados Unidos reclamando un mayor control de armas. Se ha llegado a unos niveles de violencia armada sin precedentes en este país y no solo en los colegios, ha habido tiroteos en discotecas conciertos, iglesias, en cines en tiendas y centros comerciales ya ves, no, no tan solos en las escuelas o so, ese 94 de este de este año, era solo en escuelas, man nosotros so nos contando de, de todos los otros lugares man, alright y esa es una cosa que, que quieren poner contra los uh, verdaderos israelitas, me que estamos ahí fin de semana tras fin de semana man, alright por eso ponen en las noticias IUIC y ASUPK y, 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 y a, a, a HOI, man, porque ellos se ven militantes, man, ellos, ellos eh, salen allá afuera con pistolas, you know, diciendo que van a a, 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 you know, a, a, a llegarle a esa u, man, hey, ustedes no pueden pelear con esa u, con la espada, man, su bendición es la espada, man, el señor lo puso por ese tiempo, man, y el señor va a ser el mismo que lo va a tirar, man, pero Uh, um, estos edomitas van a tratar de, de ponernos a nosotros a una, a una luz negativa, me, como si nosotros somos los terroristas, me. por eso si ves en el noticiero hoy en día, you know, siempre quieren poner a, a, a terroristas ahí con, con gente de barba, me. Right? porque uh, uh, poco a poco van a poner esa luz a nosotros, me. You know, pero, pero en la gran piedra molino es, es, es quien está y, uh, llevando ese espíritu correcto me diciendo, diciendo y, y proclamando que esa que Saúl Edom va a ser destruido cuando ya va o regresca me so you know todos modos el, el punto es que Saúl Edom es el verdadero me no dejes que el verdadero ter, uh, terrorista me no dejes que él engañe me right? te engañe en lugares de trabajo de media mueren al día 96 personas en Estados Unidos por armas de fuego. Eso es el punto. Voy a ir aquí. E -e 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 ese, este video era del 2018. Ese eran récords, ¿verdad? Vamos a ir en 2019, man, que apenas estamos en uh, febrero. 3, man. Alright. Hasta uh, hoy fue un incidente, man. Alright. Pero ya ves cu cuántos incidentes han pasado desde el pr del principio de, de la, del año, man. contábamos 1, 2, 3, 4. Alright. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 17, 28, 29. Man. 29 me Apenas es dos, el primer mes. Man. You know? Y pueden escudinear, me apuesto que esos son esos, dichos edo, esos edomitas, me han dicho los hombres blancos. Man. You know? ¿Cuánto cuando han oído uh, de un moreno, un latino, un nativo americano? Uh, entrando con metralletas, este, uh, matando a, a gente uh, uh, sin justificación, man. ¿All right? Esas es, 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 es son las, este, los, lo, um, las movidas de esa uedom, man. ¿All right? so Vamos a leer aquí en, en, en uh, Nahum 3 y 1. Dice, hay, que significa destrucción, des, destrucción de la ciudad sanguinaria. Toda ella es engañado, está llena de Uh, pillaje y de ins, insensate repiña, man. All right, no son satisfactos, me All no son, uh, factos, man. All right? no son uh, uh, saciados, me All right, insensate, me All right? no paran, man. All right? you know, uh, continúan, me Esos no pueden hacer nada bien, me porque lo que la gente no sabe. La mayoría de la gente no sabe que en la escritura el Señor habla de un, un pueblo, de un tipo de gente que Él odia para siempre, man, que son llamados el territorio de impiedad. Man. Y, esa, y ese pueblo es llamado Esaú Edom. Man. All right? Es Malaquías 1 y cuatro Si Edom dice, hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar la ruin las ruinas, así ha dicho Yaháhua de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo lo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo. Con, you know, ese es su título, man. Territorio de impiedad, man. Porque adonde, en todos lugares que ellos moran, mora la impiedad, man. La matanza, la robanza, el engaño, all right, la envidia, all right, Y pueblo. Que todo eso eh, 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 todos esos, uh, eh, está evidente aquí en Estados Unidos todo eso vive aquí me right. y pueblo right, contra el cual Yahweh se ha irado para siempre me a eso el señor odia a este tipo de gente me right. si leen romanos 9 el, se, el señor explica cómo hay vasos para honra y vasos para deshonra, ¿me? él es el alfarero me él hizo unos vasos, unos una gente para la deshonra, man. Que de ellos salga la iniquidad para que den de, 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 de ejemplo cómo no vivir, ¿eh? Right? Y también fue un castigo a, 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 a los verdaderos israelitas, ustedes dichos morenos, latinos y, y nativos americanos por pecar contra él, ¿me? Puso un, un, un bastardo, un hombre base sobre de ustedes, ¿me? Para que se les quite, para que se les quite, ¿me? corrompiendo a uh, 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 ustedes mismos, me separándose de, de los mandamientos del Señor, All right? eh, eh, Escuchando al dicho hombre blanco, ¿me? A Saúl Edom y sus falsas doctrinas, ¿me? Diciendo que nuestro Señor es güero. y tu, tu, solo tienes que llamar en Jesús y, y, y puede hacer lo que se te pega la gana, ¿me? Eso no es lo que el Señor mandó, ¿me? Man. Right? Es, esa, esa es una excusa que Saúl Edom les enseñó para que uh, vi vivan este, detrás de su carne, man. Detrás de pecado. All ¿vale? Ese es Génesis 27 y 28. Esaú dijo a su padre: No tienes más que una sola bendición, padre mío. So, Esaú es Edom, ¿eh? Como leen a uh, uh, verso 4, leímos de Edom. Pero si ves a verso 3, dice: Y aborrecía a Esaú, man. a Eso es la misma gente. All ¿vale? Pero él dice, Bendíceme también a mí, Padre mío, y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces respondió Isaac, su padre, y le dijo: He aquí será uh, será favorecido el lugar que habites con las más preciosas productos de la tierra y con el rocío del cielo arriba, ¿me? ¿Por qué? Porque él vive de la, de la gordura de, de, del, del mundo, ¿me? Los productos naturales que, que hace el mundo, el, preto, el petróleo, los árboles, los lo, lo rompe, all right? toda la cosecha. All right? verso, verso 40 dice: De tu espada vivirás, man. es el punto. Esa fue una bendición que se le dio a Saúl Edom, man, Y hoy en día tienen esos ejércitos, man. Hoy viven por su espada, man. Como todos estos edomitas que han ha sido uh, tiroteos uh, um, you know, en, en los Estados Unidos, man. Están lleno de, de estos uh, diablos, you know, prendidos por estas pistolas, ¿me? Right? y los edomitas, el dicho hombre blanco es conocido por amar eh, armas, ¿me? Ahí. Right? ellos cazan, you know, eh, uh, uh, pa, 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 para este por deporte, ¿me? Right? Este es ese Obdías uno y uno, la visión de Obdías, así ha dicho el Señor Yahweh acerca de Dom, ¿ahí? Right? ese eh, todo el Obdías está hablando de Dom. Dice, hemos escuchado de parte de Yahawa la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones diciendo, levantaos, levantaos contra él en batalla, me Dice, he aquí te empequeñeceré entre las naciones, serás muy menospreciado. Y eso es lo que está pasando hoy en día, me Todas las naciones están mirando a los Estados Unidos, a esa UEDOM, a los dicho hombre blanco como, como el engañoso que es, man. el matador que es, man. Right. el deshonrado como es, man. Right. verso 3 dice: La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las hendiduras de las peñas, man. y que él dice que, que ellos vinieron de, de, de las montañas, man. que eran hombres de montaña. Right. En, tu, en tu morada elevada. Uh, y you no, know, uh, que, que no ellos uh, se, se edifican a uh, rascacielos, all right? eso uh, enseña cómo ellos vivían antes en las cuevas, man, en las montañas, dice, a ti eh, decías, a ti que decías en tu corazón, tu corazón, ¿quién me hará caer a tierra? Right? Dice, aunque remontes vuelo como águila, que, le, que es el símbolo atrás de una cora, man, de 25 centavos, man, tienes la águila, me que tienes en un dólar, man. La águila, alright. Es eh, la águila es un símbolo para los Américas, Amer Estados Unidos, alright. Y entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te haré descender, dice Yahweh, man. Alright. Esa es, es, es Uedom, el dicho hombre blanco, you know. Esa es su nacionalidad, man. Y eso es lo que la gente quiere, tiene que saber, man. Alright. Como aquí dice en San Juan 10 y 10, man, porque él no va a poder hacer bien, dice el ladrón. No viene sino para robar, matar y destruir, man. Ese, es esa, ese pueblo con que el Yahweh tiene indignación para siempre, man. Alright e Ellos no pueden cambiar, man. Esa es su, su, su bendición, man. Alright. Vivir uh, saber usar la espada. Alright. You know, y, 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 y al fin del día eh, 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 es, es una bendición, pero también va a ser su, su, uh, su maldición, man. Porque, como está escrito, man, el que vive por la espada muere, muere por la espada, man. Alright? es so una gente sanguinaria, man. Es una gente con cual Yahawa odia para siempre, man. El territorio de impiedad, man. Ellos no pueden hacer bien. Son vasos de deshonra, man. Right? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So, ahorita el Señor tiene todo situado para que tú escoges, escojas vida por Yahweh Shai y, y, y la verdad de las Escrituras, o escojas muerte man, para, para tomar el microchip, lo que Saúl Edom, el dicho hombre blanco, va a tratar de implementar a todo el mundo ¿me para que escojas a su sociedad y las formas de, de que él pone. Uh, uh, pa, para, para que vivan, ¿me? Ah, right? so van a escoger vida o muerte, ¿me? ¿Ahí? Va a acabar aquí en esta última escritura, you know, porque la escritura habla de esta gente, ¿me? Les advierte, ¿me? So no van a tener excusa cuando, cuando uh, uh, toman ese microchip, ¿me? Porque muchos van a tomar ese microchip, ¿ahí? Right? Y van a ser destruidos con las bombas nucleares, ¿me? Van a tomar el mismo juicio que Saúl Edom le va a caer, ¿me? El, ver, el verdadero uh, terrorista, ¿me? Right. Es Apocalipsis 11 y 18, las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar a gloria a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los santos, y a los que temen tu nombre, ¿me? All right, so, igual como los malvados Esaú, Edom Y todos los que están alineados con ellos Van a agarrar el juicio eh, eh, uh, uh, de, de la muerte Y de esclavitud right, Pues uh, Los siervos que escogieron la vida Ellos van a agarrar Un, un premio right, Que va a ser la salvación Que va a ser el cuerpo incorruptible Que va a ser vida eterna Y uh, gloria eterna man, Con Yahweh Shai All right? You know, dice uh, 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 dice a uh, tanto a los pequeños como a los grandes y ese es también lo que va a venir y de destruir a los que destruyen la, a los que destruyen la tierra man. y quien destruye la tierra me el dicho hombre blanco me esa Edom All right? él destruye la tierra me uh, 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 uh. ha ensuciado la agua ha ensu ensuciado el aire con, con sus carros este, que co corren en petróleo, cuando ya han inventado uh, uh, carros que, que corren en agua, man, sin polución. Man, pero que, adivina qué hizo esa UEDOM. Lo mató para que él, él continúe a, a controlar la industria de carros. Right? Uh, 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 pone uh, estelas químicas. Si no saben qué es eso, escrudiñen uh, y busquen en el internet. Básicamente, nomás son aviones que tiran químicos en, en el aire aquí en los Estados Unidos. Se ven cada mañana, pero nadie está haciendo nada de eso. Nadie está diciendo nada. Right. Destruyen el aire. Right. Que tienen químicos que, uh, uh, que, que, um, que so, son para uh, uh, veneno de ratas. Man. Pero eso es lo que los tienen oliendo aquí. Man. So, destruyen el la agua, la, 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 las ballenas y, y los diferentes. Uh, 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 pescados se, se echan en la en la, en la en la arena para matarse All right? Co se cometen suicidio la comida so so son todos comidas geneticadas modificadas genéticamente Mo modificadas genéticamente es un diablo man. para decir oh, el señor no lo hizo bien la vamos a modificar pero ya, ya, ya sale los estudios que no tienen este, uh, 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 la misma uh, uh, nutrición, man. Tienen menos nutrición, All right? Corrumpen las morales de la gente. All right? este, este, este diablo tiene que caer, man. All right? Se está enseñando que, quien, que él en realidad es el, el terrorista. Él es el ladrón, el sanguinario, el, 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 uh, el, el mentidor. All right? El pueblo el que es llamado la territorio de impiedad, man, y todos los que están alineados con él van a agarrar ese mismo juicio, man. Pero los que escogen a y a Yahushai, conforme las escrituras, precepto por precepto, en, en sinceridad y en verdad, ellos van a agarrar este uh, ese premio, man, la salvación, alright. So, anyways, uh, con eso es uh, va a concluir la lección. Ojalá el electo ya fuera fue edificado. Quiero concluir otra vez con dar toda honra y gloria a Yahweh Bahashem Hawashai, Bahashem Rekakwedash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino y saludos también al electo, a los hermanos, pues, uh, um, que esperamos ser el electo, uh, los hermanos que están empujando a uh, esta palabra en verdad en sinceridad los, en los cuatro rincones del mundo. A ustedes, hermanos, les un gran Shalom y a Bar Babal, que significa destrucción, a, ba, a Babal, Babilonia. Shalom